Cuadra San Román montando el caballo, el imponente caballo español, categoría de caballos españoles. Vamos a ver qué trae el Gavilán. El Gavilán, yo pensé que era Jorgito. Bonita participación de este caballito. Por favor. Caballo moro. Categoría españoles, caballos españoles. Para echar poquita tierra aquí en la tarima. Con el sudor le cortó. Muy bien. Yo creo que sí es Gavilán Pollero, ¿verdad? Felicidades a la cuadra San Román por este caballo. Caballo Gavilán, cuadra San Román. Gracias por participar. Chiquitos y son trabajadores. Hasta
con las manos vinieron aquí al evento de caballos bailadores. Por ahí anda alguien regando y se peló del riego. Se vino a tiene que ponerle tierra momento ahí a la plataforma porque los caballos están resbalando. No todos los de hecho, días vamos a hay mucho sudor. Esta clase y ahorita concursos. Un caballo se estuvo a punto de caerse. Para que no se resbalen los pencos. Sí. Los caballos trabajan, se estresan, sudan y obviamente mojan la tarima. Después de ya más de 15 caballos, pues es justo y necesario echarle un poquito de tierra. Iren Plebes, qué bonito caballo español. Anda muy inquieto, caballo muy brioso. Se llama hermoso caballito. El imponente. A ver cómo le va al imponente. Órale, vamos. Juan Colorado. Bonita participación, caballo. Ahí se van a juntar vaquerada de toda la región del Ébora. Buenos coleadores con buenos caballos vaqueros. Mañana en Angostura. Acompáñenos y apoyemos a la Asociación Ganadera Local de Angostura. Apoyemos a los ganaderos que alimentan a nuestro municipio. Tenemos ahora el grano de oro, bonito nombre, monta Miguel Padilla, rancho el seminario. Acción. La barquita. Thank you.
Pura luz le ha traído nuestro caballo Centauro hoy en esta velada. El Centauro, bonito caballo. Este caballo viene de allá del sur de México, yo creo que por allá de Michoacán, me parece. Allá hay mucha tradición de caballos bailadores. Bueno, jinete de por allá, buenas riendas, buenas escuelas. Muy buenas cuadras. Juan Colorado, órale.